estamos en el canal Raimundo Escuadra, estamos en el canal Atra Lapidus en YouTube, estamos en el canal Raimundo-Escuadra en BitChute. Pues no me he podido sustraer, porque veo un keynote de la empresa D-Wave de computación cuántica y están hablando de todos estos temas que supuestamente los tienen que importar ahora mismo en España. Bueno, el GPT chat ya veo que es viral en la Comunidad de Madrid, menos mal. Bueno, pues entonces, venidos a mi canal porque yo sé de todo, tengo el tema sobre ya. Aquí lo podéis ver. Y hoy pues un paso más adelante, porque una cosa que puede generar los deepfakes es la desconfianza. De esto lo hemos hablado ya, la desconfianza con respecto a lo que vemos en el mundo online. Entonces ahora hay una respuesta, y esta respuesta está muy diseñada para que llegue a un destino. ¿Y el destino cuál es? La identidad digital autenticada. ¿De qué manera? Lo vamos a ir viendo. El presentador del keynote de D-Wave nos lo va a explicar, y además vamos a mirar un montón de artículos que por supuesto han sido extraídos con el GPT chat. Ya, como es viral, pues ya se puede hablar de esto. Madre mía, pues llevamos meses ya y nunca se ha podido hablar, y ahora por fin ya soy uno más. Ay, es que me siento ya socialmente aceptado. Ay, es que ya hablo de cosas como del fútbol, que son virales. Ya me siento aceptado. Pues fíjate que voy a meterme en otros saraos y en otros mundos mucho más minoritarios y mucho más complicados. ¿Vale? Aquí siempre un paso más. Hay cosas que no nos gustan en este nuevo mundo que se nos está preparando sin nuestro permiso, ¿eh? Hay cosas que no nos gustan un pelo. Habrá dos tipos de personas. Una persona autentificada. Ahí es que yo tengo el checkmark. Tengo el blue checkmark. No sé si nos hemos dado cuenta, pero el blue checkmark ahora le pago. Esto ahora lo vamos a ver. Y si no es celebrity, no lo vas a catar. Que no vas a poder ni acceder a él. Entonces, ¿tú qué serás? Pues un bot sin identificar, pues no sabemos qué. Tú eres una masa. Es que esto es muy serio. Hay cosas que me gustan, pero hay cosas que no me gustan. Y hoy toca distopía. ¿Qué le voy a hacer? Comenzamos. Aquí como utopía es mi Jordi y poco más, ¿eh? Esto da mucho miedo. De cómo simplemente dependerá cómo va a ser el futuro de nuestras vidas. Y pues a la leche. En fin. Lo primero, bueno, yo ahora, pues como estoy aquí experimentando con mis cositas, yo ahora mismo os tengo que mostrar una cosa, porque es que no me puedo callar. ¿Vale? Yo ahora mismo tengo aquí activado a un asistente a nuestro vídeo de hoy. Claro, lo que pasa es que está un poco perturbado. Os voy a pasar ahora mismo con Joe Biden, que le tenemos aquí. Yo soy Joe Biden. I'm Joe Biden, and I'm going to welcome you. I'm going to welcome you to my channel. You have to excuse me, my Alzheimer. But I'm here. And I will do what I can. Está muy perjudicado, ¿eh? Really perjudicado. Sorry. Siento muy mal. Pues esto es uno de los orígenes de los deepfake que vais a poder contemplar en muy breve espacio de tiempo, ¿vale? Esto es una voz que ha sido entrenada por IA, con IA, por supuesto, no sé si decir con o por. Bueno, pues entonces, esto es el Voice AI, pero es que de esta es legión, ¿vale? Son programas, tú llámalo programa, tú llámalo como quieras, pero vamos, de estos hay legión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tampoco hay que ser muy espabilado. Pero como dije en el vídeo anterior, yo sé positivamente que aquí, para bromas lo que tú quieras, pero para cosas serias no vas a poder. Te van a cortar las alas. Tú vete de listo y ya verás lo que te encuentras. Y además es que me consta que están actuándose muy conscientemente en contra de ello. Vamos a poner aquí a
David Pogue, que es un guest speaker. ¿Quién es David Pogue? Pues es que yo ahora mismo no sé quién es este señor. Este señor, me imagino que en el 2021 tendría algún tipo de relevancia, ¿vale? Yo, como ya soy un vasallo de la IA, lo vamos a negar, ¿eh? Como todos, ¿vale? Pues vamos a decir, a ver, a GPT, ¿qué quiere este señor? Porque es que se presente a sí mismo. A ver, que se presente David Pogue. Pues mira, probablemente lo ponía aquí en el principio, pero ¿sabes qué pasa? Que no quiero cortar esto porque lo tengo preparadito justo para que me diga el discurso en el momento clave. Pues entonces, mira, stop, me he prohibido. ¿Vale? A ver, ¿qué pasa aquí? Porque es que ahora, esto es como un antiguo amigo que ahora ha conseguido un cargo político y ahora ni te saluda. ¿Vale? Entonces aquí este señor y ese señor y tingo y es que ni me habla. Está muy liado, claro, como es viral. Ah, es que ya a usted no le hago ni caso. Pues me cojo el GPT-3, fíjate qué problema, y sí que me habla, porque este está totalmente descongestionado. ¿Vale? Pobrecito mío, el primo no le ya no se acuerda de nadie del primo. Pues voy al primo, que es mucho mejor para ciertas cosas, sí. Entonces, vamos a ver. Me dirá lo primero, que es un señor, que soy Juan de Monterrey. Ya lo verás. O sea, esto es solo por probar, ¿eh? Son cositas que me entretiene. Ahora es Jesús. De México. Bueno, vamos bien. Algo me dice, algo me huele, algo intuyo yo, que tú eras de Monterrey, ¿verdad? Claro, es que el GPT-3 así, en bruto no le puedes poner. ¿No ves? ¿No ves? Es de Monterrey. Bueno, dime por favor. Que tampoco vamos a andarnos con comas, porque él lo entiende perfectamente. O sea, no vamos a andarnos con tonterías. ¿Quién es David Pogue? Aquí para la afición, por favor. ¿Vale? Por cierto. Otra cosa que vamos a ver. Que os tengo que enseñar. Bueno, mira, esto es verdad, ¿eh? Porque me consta que es verdad. Si lo podéis buscar en Wikipedia y mirad que es, lo veréis que es verdad. David Pogue es un periodista tecnológico estadounidense, autor, conferencista, si tal cosa esa se puede decir así, productor y editor jefe de Yahoo Tech. Es conocido por escribir columnas para el New York Times y por haber escrito cerca de 50 libros sobre tecnología, principalmente para el público general. Y ahora mismo puedo decir esto y me quedo más ancho que largo y no lo valido. Pues puede estar tomando el pelo, ¿vale? Perfectamente, pues esto ahora lo valido, ¿eh? Porque es que esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que tenéis que vosotros que hacer, ¿vale? Si no, vamos muy mal. Dice, mira, pues efectivamente. Efectivamente, tiene toda la razón. Lo ha acabado. ¿Vale? Es un periodista. Parece que sí que está, ¿eh? Evidentemente, es editor jefe de Yahoo Tech, efectivamente. En la Wikipedia lo vas a ver, que es la de que la Wikipedia. Vamos a ver, pero si este buen hombre está alimentado con datos de la Wikipedia, ¿cómo va a falsearlo? Si es precisamente de donde ha aprendido. ¿Vale? Y como este señor ya era famoso en el 2021, pues lo clava. Evidentemente. Y si no, pues fíjate qué problema, pues le cargamos ahí las páginas web y ya está. Ahí lo tienes todo. Si te interesa, pues ahí lo ves, ¿vale? O sea, que es que ahora no me voy a preocupar tampoco de comprobar, de validar y tal. Pero bueno, ¿no ves? Join Yahoo CEO on stage durante su keynote speech, proved to show the on switch to that new site, Yahoo Tech, ¿vale? Pues entonces ya a mí me queda claro, ¿eh? Que efectivamente te ha hecho un resumen y te ha puesto así una pequeña presentación, ¿sabes? A ver, no es por nada, pero de las conferencias lo que más me aburre siempre son las presentaciones, que es lo que primero que paso, ¿vale? Pues entonces esto lo vamos a pasar muy rápido, ¿vale? Entonces vamos a ir al lío, porque es que vamos a ir al lío. Pero antes, una cosa que os quería decir. Ahora mismo, pues vamos a pasar, bueno, lo primero es, nunca cuesta ser educado. ¿Vale? Y eso siempre que os queda grabado en la cabeza. ¿Vale? No cuesta nada. Ah, es que es una app. Ah, es que es un software. Bueno, para ti es un software, para ti es una app. Para mí es otra cosa. Y Google Chrome, como vosotros sabéis, ya tengo la extensión del GPT Chat con su overpower. Con sus poderes habilitados. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora está saturado. Ah, es que como es viral. Pues no se puede toser a este señor. Pues me voy al Playground normal y aquí os enseño lo que os quería enseñar. ¿Y qué os quería enseñar? Bueno, el Whisper, ya es que yo creo que esto ya me da vergüenza hasta decirlo, ¿vale?
porque esto 2CSV ha estado hablando 20.000 veces, y a ellos, a la gente que sabe supuestamente sobre este mundillo, es lo que más les llama la atención. A mí, que es que te diga, yo me quedo con los modelos de texto e imagen, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. A ellos, y me consta porque lo he visto en sus vídeos, ahora mismo no sé cómo se llama, algún compañero con el que ha tenido en su canal, le llama mucho la atención el Whisper. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Pues no me llama tanto la atención. ¿Y esto qué es? Pues en vez de texto a speech, es speech a texto. ¿Qué hace? Bueno, pues que te clava el discurso que tú le narres, te lo clava. Y entonces, ¿qué va? Es que es otra cosa que se me acaba de ocurrir en plan bonus track, ¿vale? Como el amigo Biden, pues también lo tenemos aquí. También tenemos el Whisper. Y esto ahora mismo es HAL. ¿Vale? Esto luego, es una cosa que os quería mostrar. No sé cómo va a ser a oír el... Es que esto va a alterar mucho la grabación del micrófono, creo yo, ¿eh? Porque la otra vez que lo hice también pasó. Me lo voy a jugar, porque es que esto merece la pena ser enseñado, ¿vale? Luego ya lo del resto el resto tampoco me preocupa, porque si no ya se podrá hacer en otro momento, ¿vale? Porque de esto se va a hablar, ¿por qué? Porque de este tema se va a hablar. ¿Por qué? Porque es una sorpresita que nos tiene preparados. Y ese básicamente el mundillo de la identidad digital. O sea, que es que esto se va a hablar. Entonces, cuando sea el momento de empujar como a las vacas, como a las ovejas, al establo, esto se va a hacer. Entonces, a ver, ya tenemos tarjetas de crédito en el Reino Unido, que solo se puede usar tarjeta de crédito. Ah, te imaginas por qué puede ser esto, ¿no? Bueno, pues cuando llega ese momento de empujar a ganado al corral, eso se va a hacer. Entonces, mundo digital, venga, topa ya. ¿Por qué? Pues es que hay gente, y nos lo van a explicar muy claramente. Es que hay gente que hace deepfakes y está gente muy mala, entonces todo el mundo tiene que estar autentificado. Eso ya se va a ir viendo, pero lo primero, lo que os quiero enseñar aquí. ¿Y qué es? Pues básicamente, pues HAL 9000. ¿Hay que permitir usar el micrófono? Bueno, pues ¿quiere usarlo? Pues claro, evidentemente, si no te va a entender. Hola, ¿qué tal estás? Quería preguntarte acerca de la ID digital. Y no ha pillado. ¿Por qué? No lo podemos entender. Vamos a ver, repetimos la jugada. Hola, ¿qué tal? Estás grabando, ¿verdad? Me gustaría preguntarte acerca de la identidad digital. No lo pilla. No falla. Siempre tiene que pasar, siempre. Esto es, de verdad. A ver, a mí me consta que esto sucede... de vez en cuando, ¿vale? Y en mis vídeos yo soy así, es que soy así. Los directos son como son. Y los directos e indirectos como este, pues fíjate, yo ahora mismo lo puedo editar perfectamente para que quede todo nigrado. Pero no lo voy a hacer, ¿vale? No me detecta nada, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que no os puedo enseñar esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Whisper? Pues detecta tu discurso y te lo traduce a texto. Por lo que sea, ahora en el Google Chrome no funciona, ¿vale? Lo voy a intentar en el Firefox, ¿vale? Vamos a abrir otra versión del mismo programa, que no es un programa, que es algo más. ¿Y aquí funcionará? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Permitimos. ¡Ah, coño! Ya está, claro. Claro, que tenemos la intro del Voice AI para hacerlo de Biden. Entonces vamos a aprovechar con Biden un ratillo. Vamos a estar con Biden un poco. Espérate un poco, que claro, no va a detectar nada porque estás metiendo por otro lado el input. Lo estás metiendo por otro lado, ¿vale? Entonces ahora entiendo las cosas, cómo va el tema, ¿vale? Ya nos vamos haciendo cargo. Me costó usar el Voice AI. ¿Por qué? Pues porque tenías que hacer una derivación. Tenías que utilizar aquí lo pone bien claro, el cable de audio como input device, ¿vale? Entonces ahora, como todo el mundo debería saber ya, usar el Voice AI para usarlo en directo, ¿verdad? Usar el Voice AI, claro, para usarlo en directo. Pues ya te lo va a decir Biden. Claro. Bueno, lo que tienes que hacer es usar el audio cable y ponerlo como input device. Claro. Vale. Eso es. Bueno, pues ahora saluda, despídete, y ya me voy. I'm going to the house. I will see you later. Ya está, y a callar.
Y entonces esto ahora mismo es el voice AI. Entonces, claro, yo lo que tengo que hacer es convertirlo, derivar de nuevo el dispositivo de entrada a micrófono. Y ahora sí lo puedo hacer. Y ahora tengo el Whisper a mi disposición. ¿Y qué es el Whisper? Pues lo mismo, es que es al revés. Es que entonces texto a discurso, ¿vale? Y acabamos de hacer, bueno, acabamos de contemplar eso, eso lo hicimos en el vídeo de ayer. ¿Cómo funciona el texto a discurso? Bueno, pues tenemos aquí los programas, texto a speech. Tenemos un montón de ellos, ¿vale? El Prime Voice AI, el que os enseñé ayer, es de Eleven Labs, ahora mismo está muy cacareado esto, ¿vale? Entonces esto es de texto a speech, ¿vale? Aquí está. Eleven Labs, Prime Voice AI. Entonces, ¿qué haces con esto? Pues básicamente, tú pones un texto aquí, el que te dé la gana, que por cierto, hasta los créditos se lo están acabando, y no voy a generar más porque si no, a ver qué pasa. Cuando realmente me haga falta, ya veremos a ver. Haces un texto y lo pasas a una voz, que no hay ninguna en español. Bueno, no pasa nada, pero aquí tienes unas voces que están muy curradas, como hemos podido comprobar ayer. Bueno, pues ahora esto es justo al revés. Vamos de texto, no, vamos de discurso a texto. Pues eso es lo que ahora mismo estamos a punto de hacer con el Whisper, que está aquí implementado en el GPT-3. Esto el GPT-Chat no lo tiene, que yo sepa. Entonces os jodéis los que estáis ahora con el viral. Ahí es que eso es muy viral. Bueno, pues mira, mira lo que tengo yo y tú no lo tienes, es que me encanta. Vamos a ver, ¿qué me cuentas acerca de la identidad digital? Ahora sí, y ahora me lo traduce directamente al inglés, que es lo que entiende. Pero bueno, lo podría dejar en español perfectamente, pero bueno, el Whisper, por lo que se ve, pues solo detecta en inglés. ¿Qué vamos a hacer? Usar como input, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora solo me falta hacer una cosa. Submit. Qué pena, que es que no lo hago automáticamente. Lo podría hacer automáticamente. Cuando tú terminas de hablar, pues ya va directamente y ejecuta. Pues no, todavía hay que darle al botón de submit, entonces no es tan intuitivo. Pero llegará un momento, a mí me consta, quizás en el Windows 12, quizás con otra... o con otra iteración del mismo GPT-4 quizás, pues ya puedes hacer con el Whisper, ejecutarlo y directamente obtener la respuesta sin tener que darle al submit para los vagos que hay por ahí hoy en día que son legión, ¿vale? Es que soy muy vago, es que no te quiero dar ni un botón, pues lo vas a poder hacer. Entonces, ya con eso me ha dado una respuesta. Es que esta respuesta, hijo mío, ahora mismo no me vale. Esto me lo tienes que traducir al español, ya lo sabes. Aquí ya sabes que la gente en España, pues es que el inglés no lo llevan. Pues ya está, no lo llevan puesto como por defecto. Pues ya lo tienes aquí. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto ahora mismo, pues es una pequeña mención, una cosa muy, 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 muy poquita cosa, ¿vale? Muy poquita cosa. Ahora sí que os voy a empatar. La identidad digital se refiere a la representación en línea de una persona. Incluye cosas como nombres de usuario, contraseñas, datos biométricos, direcciones IP, perfiles en línea y otra información utilizada para identificar a alguien en línea. La identidad digital se está volviendo cada vez más importante a medida que más de nuestras vidas se llevan a cabo en línea. Ya que proporciona una forma para que las personas puedan demostrar quiénes son y proteger su información personal. A ver, no es una de estas de las voces del modelo de texto a speech que hemos visto antes, ¿vale? Porque, pues, ¿qué quieres que te diga? Todavía le queda mucho de Loquendo, aunque está muy bien, yo lo reconozco, pero tiene un tonito así como de voz de contestador que no me gusta un pelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vale, pero hay, oye, si te hace ilusión... que quiero que me responda en voz, pues aquí lo tienes, botón derecho, y este es el programa. Pues ¿qué programa es? Pues es una extensión, ¿vale? Google Chrome, ya sabéis que podéis meter extensiones a punta pala. Tenemos el superpoder este de la IPRM para ChatGPT y el Read Aloud, que es una cosa tontísima, ¿vale? Fíjate, de texto a voz. Pues entonces ya con esto y muy poquito más, pues tú vas a tener tu asistente personal que le vas a poder activar con la voz. Porque esto lo puedo hacer ya casi, lo que pasa es que tienes que darle al botón. Pero vamos, no, es que esto el Cortana ya lo tiene. Digo, sí, pero Cortana, ¿tú sabes lo que es Cortana? Que es Cortana, así se llama.
¿Vale? Entonces, es que esto es el GPT-3, que es otra cosita, ¿eh? ¿Vale? Y luego, si le metes eso, el superpoder este, pues tienes mira. Ahí te ha petado la cabeza, ¿a que sí? Porque te ha cascado seis enlaces, ¿vale? Acerca de este tema, ¿vale? Hablando, bueno, esto es un hilo que ha exportado el GPT Chat. Bueno, ahora no me hace falta usarlo, porque ya he hecho lo que tenía que hacer. Entonces, tú tranquilo, da servicio a toda esta gente, por los hijos míos, da el servicio, que a mí ya me has dado servicio, y yo no te voy a pedir más esta tarde, ¿vale? Entonces, tenemos aquí seis enlaces, ¿vale? De distintas páginas en las que habla de, pues por ejemplo, la identidad digital es más peligrosa de lo que piensas, ¿vale? Todos estos enlaces, pues bueno, podéis echaros un vistazo, vosotros, y ahora mismo. Esto es un trabajo que nos ha hecho el GPT Chat. Coño, usad estos enlaces, porque es información, esto es como referencia, podríamos decir que son notas al margen, para amplificar, para ampliar conocimientos, ¿vale? Y aquí ya luego te ha cascado, pues atención, porque te ha cascado un artículo de No te venés, ¿vale? Aquí el amigo. Y ahora mismo, como yo lo tengo guardado, no tengo ninguna necesidad de acudir. Ahí es que se me ha congestionado Chat GPT. Ahí es que, y este ya no me conoce. Es que ahora está con otra gente más importante. Bueno, aquí ni te miro, a ti ni te miro. Bueno, no te preocupes, porque yo, como he guardado ya mi archivo exportado, a texto, esta extensión no la conozco, es md, .md, bueno, que me da igual. Esto lo tengo yo a texto, lo tengo en un cuaderno de notas, entonces a mí me da igual, ya ChatGPT no me hace falta para nada. Entonces tú vete con los tuyos, que yo ya voy, y a mí ya me has dado servicio hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por cierto, el ChatGPT, por lo que acabo de ver, esto es de esta tarde, o sea, que es que todo es información al día, al momento. Yo no sé de verdad por qué mi canal tiene 80 suscriptores, porque tenía que tener 800.000, porque estoy dando una información que es muy, muy valiosa, y la gente no se entera nada, pues bueno, pues déjales. A mí ya me da igual. Entonces, ¿qué pasa? Que además tienes el ChatGPT, joder, Pro, por 20 euros, joder, pues me lo estoy pensando. Esto es de ahora, ¿eh? Esto es de ahora. Ayer, mejor dicho, bueno, va. De hace muy poco. Gradualmente estamos desplegando el acceso a ChatGPT Plus. Si quieres mantenerte actualizado con el estatus del producto, te recomendamos que sigas nuestros canales de redes sociales y te apuntes aquí. Yo estoy en la waitlist, hijo mío. ¿O nos va a pasar con el DALL-E 2, que estuve todo el verano esperando? Pregunto. ¿Vale? Si es que yo, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un Paganini, porque yo ya estoy pagando mi Midjourney, ¿vale? Y digo, me voy a dar de baja. Y luego me lo pensé, digo, pero esta maravilla, ¿cómo voy a dejar de pagar esta maravilla? Si me merece la pena generar todo lo que me da la gana en el mismo momento en el que me apetezca. Esto es una maravilla. Si yo, a mí se me demuestra que el ChatGPT Plus merece la pena, que no me van a dejar colgado, que no, es que ya no me acuerdo de ti. Bueno, pues entonces estoy, te doy el billete y shut up, o sea, esto es como el Duke Nukem, básicamente, y shut up, bitch. Yo te doy el billete y a callar la puta boca, ¿vale? Entonces, claro, así va el tema, no ahora. Ahora el tema es así, ¿vale? Es que de ti no me acuerdo ya, porque es que no me pagas un duro. Entonces ya de ti no me acuerdo. Bueno, pues entonces no te preocupes, te pongo el billete en el tanga y a callar. Pero así son las cosas, o sea, es que esto es así. Todo es así, no te preocupes. Y todo, vamos, todas las herramientas de inteligencia artificial son todas así. Paganini, Paganini, Paganini. Bueno, vamos a seguir con el... Es que, de verdad, pues, se me hincha la vena, pues es así. Hay que decir las cosas como son, porque es que había un modelo y había una forma de... Ya sé que es de código abierto, y yo lo entiendo, ¿vale? Yo lo entiendo, que Microsoft está detrás y esto... ¿Sabes lo que te digo? Yo lo entiendo. Pero había una forma de entender muy utópica el mundo de la informática, que es el código abierto, de difundir todo a todo el mundo y tal, y que todo el mundo se beneficie. Bueno, vamos a ver. Pero aquí siempre habrá clases. Y aquí la clase se diferencia por el dinero. Y esto es así, pues hay que aceptarlo, porque es lo que hay. Entonces, ¿tú pagas? Pues yo te doy el servicio. Claro, pero es que ahora el servicio, ¿qué servicio? ¿Vale? Es que el servicio es básicamente, pues... Aquí estás en el planeta de los simios, ¿vale? Digo, si tú pagas, te elevo sobre el planeta de los simios y te convierto en un homo superior. Entonces, ostras, es que igual merece la pena pagar, ¿eh? Poca broma. Porque con esto estás potenciando la creatividad, con esto estás potenciando el intelecto humano, con esto estás llevando a un nivel de productividad, y no solo productividad, de creatividad, de originalidad, de mejora total del ser humano, que dices, joder, pues me compensa.
Y yo te digo, de momento me está compensando. Pero claro, el dinero es el que hay. Entonces, pues esto es lo que hay, ¿vale? O sea, el dinero como verdaderamente el criterio diferenciador entre los que tienen y los que no tienen. Los que son y los que no son. Pues esto es lo que hay. Pero vamos, ninguna sorpresa a estas alturas, ¿vale? Entonces, mira. Y luego le he dicho, traduce al español. Y lo siento, soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI y no tengo la capacidad de traducir textos a otro idioma. Y yo, si estoy aburrido de que me traduzcan los textos del GPT-3, ahora me chulea el tío. Y yo, pero bueno, ¿esto qué es? Y ahora no, dice, y además, es que lo gordo es que me habla en un perfecto español y dice, no, lo siento, no soy capaz de traducir textos a otro idioma. Y yo, tío, pero, o sea, ¿por qué te pasa estas cosas? ¿Qué te están metiendo en la cabeza? ¿Vale? O sea, traduce al español, que tenía que haber puesto, por favor, igual, ¿vale? No sé. Digo, traduce al español. Dice, lo siento, soy un modelo. Pero, coño, me estás. O sea, vamos a ver, esto es como los catalanes. Digo, vamos a ver, tú sabes hablar español. Tú estás en una tienda, me vas a vender un producto. Háblame en español, que sé perfectamente que tú sabes español. No, solo hablo en catalán. Ya, te estás volviendo un personaje muy chungo, ¿no? Es que desde que Microsoft está detrás, es que lo joden todo, ¿eh? En fin, no es así. Y vamos a meternos en la harina porque ya hemos hablado demasiado. Madre mía, ahora ha habido un caso de Vladimir Zelensky, nos ha preocupado muchísimo. Vladimir Zelensky es muy preocupante, fíjate que es, lo he visto yo y es un caso de deepfake más horroroso que dice. Porque se ve a la legua, pero los habrá peores, ¿vale? Vladimir Zelensky, madre mía, esto nos preocupa muchísimo. No sé eso cómo se escribe este señor. Deepfake, aquí lo vais a ver, o sea, que es que aquí todo, se ve todo, todo, todo se ve, aquí todo, transparencia. Mira qué mierda de deepfake, se ve a la legua que esto es un copia-pega, malísimo, el cuerpo por un lado, el cuello no se sabe lo que es y la cara por otro, se ve a la legua, ¿vale? Esto al final, esto, porque esto está en la prehistoria de o sea, ¿esto de qué año es? ¿Hace 10 meses? O incluso hasta más. Esto es la prehistoria ya, esto es antiguo, primitivo, yo acabo de ver ahora modelos de Midjourney de este verano y me daba pena, que a mí en su momento me parecía maravilloso y ahora dices, madre mía, con lo que hay ahora, joder, eso son unos pocos meses lo que hemos avanzado y esta gente se está empezando a enterar ahora, madre mía, pero si es que en medio año lo hemos liado. Mira, no sé si se ve a la legua que es un deepfake, o sea, ¿qué es exagenario? Puedes engañar con este deepfake, si esto no es, esto está hecho claramente aposta para entender que es una imagen manipulada, hombre, es que ni me molesto. Bueno, pues sí, hay cosas mucho más tochas. Claro, entonces, ahora es que hay deepfakes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues ya te voy a decir cuál es la respuesta. No te va a gustar. Se veía la legua. Eso es como los que usan el Dalí ruso. Cuando yo me toco, claro, es que cuando no había Dalí. Este verano, es que no está el Dalí, es que te estás en la waitlist. Pues me voy al Dalí ruso, era una mierda, pero un mierdón. Pero ¿a quién podías engañar con esto, hijo mío? Pero la BBC en su momento tenía ni puta idea de todo esto. Ni idea. Si estos son seguidistas, que es que estos no saben ni por dónde les da el aire. Pero si en Antena 3 ahora, este año, está empezando a poner noticias sobre Midjourney y sobre el GPT chat. Ahora. Pues ¿qué quieres? Pues van a remolque. O bueno, cuando se les dice que se puede hacer. Claro, también hay que ver eso. Bueno, Trump, fíjate. Y de Obama, bof. Y de Biden. Es solo un tema de tiempo. Yo lo dije siempre, Biden a mí me parece a Yancy. Y el que haya visto, haya leído algún libro de Philip K. Dick sabe a qué me refiero. A mí siempre Biden me recordó a Yancy. Bueno, pues es que en eso, a eso es lo que vamos. Pero no te preocupes que hay respuesta. Pues madre mía, cuántas toses hay este último año, ¿eh? La gente lo está pasando muy mal. Eso es como una carrera armamentística. That failed. Can anyone guess why? Because they're getting too good.
They're becoming indistinguishable. It's an arms race, right? The bad guys come up with better deepfake software. Yo ya dije, lo dije en el vídeo de ayer. Va a ser muy complicado, ¿eh? Que esto en el vídeo este de los modelos de texto a audio, ¿vale? Ayer mismo, si es que claro, no paramos. Ayer mismo, hace 19 horas. Modelos de texto a audio, ya lo dije, no te va a servir de nada, pero bueno, vosotros si os queréis ilusionar, ahora los que van de enterados ahora tratan de hacer algo con estos deepfakes, no van a conseguir nada. Está todo muy atado, ¿eh? Better deepfake detector, so they make better software, and on it goes. So about 2 years ago, Microsoft and Adobe independently worked on a new project where they would flip the idea on its head. Instead of trying to tell the public which ones were fake, they would tell the public which ones are real. So, para ello necesitamos algo. Imagine that your camera or your phone puts metadata, invisibly stored data. A mí me parece una idea muy estupenda, ¿vale? Hacer toda una especie de registro de esa imagen, ¿vale? Pero claro, puede tener consecuencias que no nos van a gustar ni un pelo, y yo lo voy a criticar. About every picture and video you... El teléfono te va a poner metadatos sobre cada foto que hagas en tu móvil, ¿vale? Vas a tener un historial, un histórico de las manipulaciones y cambios que ha sufrido esa imagen, ¿vale? Entonces va a haber el deepfake, vamos, del mismo modo que el GPT chat va a tener, ya lo estamos viendo, el watermark, ¿vale? El watermark de los productos que estamos, llámalo del resultado del procesamiento del GPT-3 o del GPT-Chat, va a haber una especie de watermark y va a identificarlo claramente como producto generado por IA. Entonces ya tú sabes con toda seguridad, el profesor ya, el Zopenco, que todavía no se ha enterado de lo que es el IA, el profesor Zopenco, que esto sabrá ciento y la madre, en España ni te cuento. Ay, mira, aquí, pues mira, que es que el niño me ha hecho una redacción y pone ahí un watermark, joder, pero esto que de dónde coño sale. Pero el niño no es tonto, a menudo. Y me consta que los niños no son tontos. Y a ciertas edades ni te cuento. Y digo, hijo mío, esto hay métodos, esto está tirado. Vas al mundo analógico y esto lo copias y luego lo transcribes. Hostia, pero es que de verdad. Pero bueno, aún así habrá soluciones. Y además la principal solución es pasar por el examen. Que para eso está inventado. Y un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero bueno, eso... Ya después de la pandemia se ha visto que esto ni hablar. Pero bueno, para el mundo de la manipulación de las imágenes, pues bien, aquí tienes un histórico de metadatos. Bien, vale. Yo creo que esto ya se está haciendo, ¿no? ¿No tienen todas las imágenes sacadas por cámara unos metadatos? Yo creo que esto de momento ninguna novedad, yo creo, ¿eh? Ah, vale, es que lo metes en blockchain, que eso es otra cosa, ¿no? Esos datos van con la foto a través de cada etapa, vale. A ver, mira qué cosa tan tonta se me ha ocurrido así a vuela pluma. Y si haces una foto de una foto, ¿dónde están los metadatos? ¿Dónde quedan los metadatos? Ah, es que es una foto exactísima, ¿vale? En una cámara de altísima calidad o con una cámara de estas de coño, de las buenas profesionales, no una cámara de móvil. Si una cámara profesional, entonces la manipulación ya está registrada, ya está cometida y ya tú has capturado esa foto, esa imagen, y los metadatos se te han quedado en el móvil. Pero hijo mío, de verdad, pero por favor, Yakutech, ¿qué está pasando aquí? ¿Eh? Si además si ya me dijo el GPT-3, el GPT de chat, ya me dijo, digo, sí, efectivamente, claro, cuando traduces esos datos que te produce el GPT-3, a un cuadernillo de notas, pues evidentemente ya lo has cagado, ya no hay watermark ni nada, ni puedes demostrar que eso está hecho a través de IA, a menos que exista por el contenido, digamos, semántico, morfológico, morfosintáctico, no sé qué, que tenga una característica que cante, y eso lo vaya a saber un profesor, y diga, profesor, ah, mira, como esto parece que se expresa de esta manera, esto yo veo que el niño no lo ha hecho, yo esto veo que aquí hay una IA. Hombre, si el niño es un zoquete y de repente te trae un trabajo propio de un cerebrín, pues es que tampoco hay que ser un lumbreras, ¿vale? Y si hay profesores que hay que depurar porque los profesores no se enteran y se les está colando, pues esos profesores a la puta calle. Porque aquí
Lo que hay que hacer es integrar todo el nuevo conocimiento, todos los nuevos aprendizajes, todas las nuevas experiencias con IA en nuestro modo de vida, en nuestra experiencia vital. ¿Sabes qué pasa? Que esta gente que durante tantos años han estado viviendo, conviviendo con la IA y no se han enterado de que existía, les va a costar horrores adaptarse a este mundo, porque han estado viviendo, hablando con IA, fumando un cigarrito con la IA, comiendo un bocadillo con la IA, es que han estado al lado de la IA y no se han enterado. Digo, esta gente de verdad, y esta gente de verdad ahora, ay, es que ahora me voy a enterar, porque me lo van a decir, porque ahora toca con el palo mover a la gente ahí a las tenadas. Ay, ahora sí me interesa, venga, ahora que haya IA, ay, ahora sí, antes no había. Digo, coño, llevamos por lo menos mínimo desde la pandemia con IA, o quizá mucho antes, pero mínimo con el GPT-3 desde mayo de 2020. Ah, es que ahora interesa, hay que, ahora tienen que saber. Bueno, pues ahora, venga, ahora cursillos, y ahora cosas, y ahora no sé qué, y ahora blockchain, y ahora tal. Digo, coño, esto con la gente no se la trata así. Hay que adaptarles poco a poco, que si no, no les explota el cerebro. Yo ya lo dije y sabía que iba a suceder. Cuando sea el momento de vender esto, estos se van a dar una prisa y usted no se va a enterar de nada y usted le va a tocar apresurarse y va a ser peor. Mejor aprender gradualmente. Bueno, pues no y no. Y todavía hay gente, te digo, que aunque sea viral, hay gente que se niega en redondo y hay gente que se niega aposta. Me consta. Pues entonces usted no está en el futuro, usted está en el pasado. Que está en su derecho, pero entonces usted no se va a beneficiar de un montón de cosas. Pues qué pena. Pues yo me voy de burro, pues así vamos. Pues mira, te he descuadrado todo el argumento, hijo. No, ¿por qué no puedes? No podrías. Si cambia de medio, ahora te hago una foto con una foto con una cámara de fotos digital y no con el móvil, ahora reventamos el metadato. Es cosa más tonta. Bueno, ya sé si ocurrirán cositas. No te preocupes, que no eres tú el que te tienes que preocuparte de esto. Esto no es lo que me preocupa ahora. Eso suponiendo que tengas todo el historial de metadatos en el móvil y no haya cambiado de medio. Vale. Oh, mío. Igual el vídeo de Nancy Pelosi se lo merece y nos echamos unas risas. Pero vamos, evidentemente que nadie espere que eso va a encarcelarla ni a nada de eso. Hombre, ni a ella ni a nadie, ni a una persona anónima, ¿eh? Claro, es que Nancy Pelosi, ponemos todos los medios para que Nancy Pelosi no le pase nada. No le pase nada, pero luego a un persona, a un paisa random, le podemos joder la vida y reventarla a nuestro gusto y manera. No, ¿eh? No. Que os conozco. Bueno, si pones a Russell Crowe bebiendo una cerveza, no creo que llame mucho la atención. ¿Por qué? Porque, vamos a ver. Eso es así, ¿vale? Hay gente que la verdad es que tampoco es ningún misterio, ¿vale? Vamos a ver. Tampoco es ningún misterio, ¿vale? O sea que... Es que, mira, esto lo acabo de ver ahora. Es que no es ningún misterio. Vamos a ver. Zac Efron y Russell Crowe. Una película sobre cervezas. Tampoco hay que ser un lumbreras, ¿vale? Que es que tampoco, mira, no me lo imaginaba. Pero es que tampoco hay que ser. Hay cosas que de verdad que es que cantan. Pues bueno, si este señor está así como está de hermoso, es por, no es por nada. O sea que es así. Que le gusta beber, pues bueno, pues que ponga ahora yo haga un meme con Russell Crowe en el Midjourney, en el Stable Diffusion, bebiendo a este señor, viéndole beber a este señor una cerveza, pues fíjate qué sorpresa. Claro, que si ves a una persona, a un abstemio, bebiendo una cerveza y le pones y tratas de aprovecharte de él, ¿vale? Arruinándole su vida, o por ejemplo, o tocando el culo a una mujer, o cualquier mil cosas que no se me puede ni ocurrir, evidentemente esto hay que mirarlo, ¿vale? Pero vamos, que ningún misterio, es que esto está todo inventado. I have a story on this
project, which nobody has told the story of, is called Content Credentials. To make it work, you would have to have everybody on hit. Mira, para abreviar las cosas, si ahora pongo la solución de los deepfakes, me dices que todo el mundo vaya a tener una autentificación exacta de su persona en la red, y porque esto ya se ha sugerido muchas veces, no lo vamos a permitir, si ahora mismo la solución es poner el DNI o de algún modo haciéndolo más ágil, poniendo tu identidad real en todas las plataformas de redes sociales, conmigo que no cuenten, el anonimato es fundamental en internet, es fundamental, si no, te digo, en el momento en el cual yo tenga que meter mi DNI o tenga que meter una identidad real y tenga que asociar mi identidad real a mi identidad virtual, fíjate, imagínate en el multiverso ahora que pretenden vender, en la realidad virtual, es que todos somos nuestras personas físicas se equiparan con la persona digital. Entonces, ¿qué sentido tiene el metaverso? Ninguno, porque tú lo que quieres ser es otra persona. Pues entonces el metaverso no tiene sentido. Tú lo que quieres ser es otra persona. Tú lo que quieres es tener una personalidad distinta. Tú lo que quieres ser es aparentar otra cosa. Tú lo que quieres ser es disfrutar la ventaja del anonimato para decir lo que te dé la santa gana. Porque en el momento en que de repente todo el mundo tenga su identidad real y tenga que enseñar el DNI, se jodió la magia de internet. Y ahora mismo, pues efectivamente, yo me iré con los burros, y dejaré el mundo digital y que os den por culo, ¿vale? Y me voy al campo con los burros, así de claro. Entonces vosotros veréis. The camera makers, right, would have to embed that metadata, and then the New York Times, the BBC, the AP, Wall Street Journal, they would all have to be on. La gracia que tiene internet y la más gracia que tiene el mundo digital es esa. Como le quita su gracia, tú juégatela un poco más, que no vais a vender ni una puta mierda digital. Because they would have to honor that data. And then the social media. Si yo en la vida real no digo tacos, pero aquí sí que lo digo. ¿Por qué? Pues porque soy libre, porque hago lo que me da la gana, porque tengo una personalidad distinta, porque soy distinto, porque soy una persona, tengo una personalidad que es quizás más la que corresponde con mi propio yo, con mi propio ser, y quizás pues una personalidad no acotada por los demás y una personalidad más libre. Bueno, pues eso, estoy en mi derecho. Companies, Twitter and Facebook, they would have to be on board, and the software companies that edit stuff like Photoshop, they would all have to be on board. All of these companies would have to work together. 750 companies have banded together to support this initiative. There's been nothing like it in the history of the world. So I asked the Microsoft guy behind this, well, how come, I mean, the bad guys aren't going to use your thing. They're just going to put out their videos without. Los malos no son el pueblo americano, Ojo, porque últimamente parece que los malos son el pueblo americano, Los malos pueden estar entre el pueblo americano, pero no son el pueblo americano, ni el pueblo español. No van a publicar sus cositas sin ese pequeño remark, ¿vale? Sin esa pequeña validación, sin ese blue check mark, ¿vale? Ah, es que tengo, estoy validado. Pero ¿sabes qué hay que hacer para validar en Twitter ahora? Es que tienes que ser una celebrity y pagar una tasa, un dinerito. Y o me tomas el pelo. Blue check mark. Es que yo soy muy famoso, yo soy. Perdón, la C no está. Yo soy una persona muy importante. Pues yo no me merezco un autentificador de esto que indique que esto soy, yo soy una celebrity y una influencer. Bueno, pues mira, esto ha cambiado, Un blue checkmark puede significar dos cosas. La cuenta tiene una suscripción activa al nuevo servicio de suscripción Twitter Blue. Paga Panini. Y la cuenta previamente fue verificada bajo el criterio de verificación Legacy, activo notable y auténtico. No hay ninguna manera en la que tú puedes entrar aquí para activar este blue checkmark. ¿Por qué? Porque solo es para gente muy importante. Bueno, solo, a ver, vamos a ver. Solo las cuentas activamente suscritas a Twitter Blue pagan inis, y vamos a ver cuánto pagan. Vamos a ver cuánto pagan. Purchaser Terms. Eso se va a ver muy claro. Aquí está. No, aquí no, pero ahora lo vamos a ver. Vais a flipar. Aquí hay que pagarlo todo. Y, por supuesto, tarifa plana, o sea, es decir, mensual. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Ahora mismo, yo lo he visto. Lo que pasa es que no sé dónde.
Lo vi antes. Bueno, pues yo creo que son 20 euros, ¿eh? Al mes. O sea, ¿me tomas el pelo o me tomas el pelo? Ahora mismo, vamos a ver. Fee, Blue Checkmark, o estas mierdas, como se quiera que se llame. Fee. Ahí lo tienes. Pues no, esto es cosa de Elon Musk. Pues no me gusta un pelo. Pues no me gusta un pelo. Aquí pone, yo creo que es más, ¿eh? Yo he visto más. Aquí pone que son 8 dólares. Yo he visto por mes. Yo he visto hasta 20. Lo que pasa es que ahora mismo no te lo puedo recuperar. ¿Vale? 8 euros al mes. Ahí es que soy una celebrity. Bueno, pues esos 8 euros al mes a ti te da igual. Pero hay otras personas a las que igual no les da igual. Si además tienen que conseguir buscar pasta para pagar todos los servicios de IA, pues vas a flipar. Bueno, de acuerdo con los términos de servicio, Twitter puede quitar el checkmark de cualquier cuenta en cualquier momento sin avisar. ¿Vale? Para minimizar la confusión y promover la integridad de la plataforma, cambia a tu foto de perfil, nombre de display o nombre de usuario. Los cambios resultarán en una pérdida temporal del blue checkmark hasta que tu cuenta sea validada para continuar requiriendo la satisfacción de nuestros requisitos. Ningún cambio adicional al perfil, la foto de perfil, al nombre de display, o sea, nombre mostrado o nombre de usuario, será permitido durante este periodo de revisión. El checkmark aparecerá una vez de nuevo cuando los términos, cuando nuestro equipo revise tu cuenta suscrita por Twitter Blue. No solo hace falta pagar, sino que hace falta que nuestro equipo vea que está todo de acuerdo. Y si continúa satisfaciendo nuestros requisitos, los que quiera que sean. Que me puedo imaginar cuáles son. Aquí están los términos de servicio. Bueno, si vives fuera de la Unión Europea, no sé qué, no sé cuál, tal, tal. O sea, que es que aquí, ojo, porque si vives en la UE, en los estados EFTA o en el Reino Unido, hay unos términos de servicio. Si vives fuera, hay otros. Yo tengo en mis principios, pero... ¿Cómo era? Lo decía el amigo Groucho Marx. Pero si me preguntas, pues tengo otros. ¿Vale? Principios. Yo tengo mis principios. Pero si no te gustan, tengo otros. Pues aquí hay, según donde vivas, tengo unos principios u otros. Tus derechos, no sé qué, pero sí, pero los términos de es decir, ¿cómo me pueden echar a mí? Bueno, pues ya sabes lo que abunda hoy en día. Mundo transexual, mundo homosexual, mundo mujeres, mundo tal, mundo cual. Ofendidos, ahí es que has dicho una cosa que aquí no me encaja. Pues te echamos. Es que has dicho puta, perdón. Pues nada, a la calle. Y cosas así. Ah, es que has puesto un desnudo. Adiós, pero tengo más de 18 años, da igual. Bueno, pues esto va así. Ahora sí van los tiros, ¿no? Así van hoy las cosas, ¿no? Pues eso. Así va ahora el mundo. Pues muy bien no va. Pues eso, ¿cómo perder el blue checkmark? Ahí lo tienes, ¿vale? Ahí tienes todo. Entonces aquí hay que pagar. Y ya te digo que a mí me ha parecido ver 20 euros. O sea que eso, yo digo, vamos a ver. Si por aquí está. Blue checkmark fee. Vale, no me hagas ni puto caso. Blue checkmark. No te molestes. Supuestamente esto es Help Center, ¿vale? Pues, coño. Nada. Twitter Blue, aquí lo tienes. Etiquetas de perfil. Nada, nada, nada. Bueno, gobierno, no sé qué. Celebridades y líos. Vamos a ver qué más hay. Profile levels, Twitter polls, no sé qué, tal, tal, conversations. Esto ya es lo que hemos visto, ¿no? Pricing, aquí está. 8 euros al mes, pero hay más. Ah, es que esto es en Estados Unidos es más. Mira, depende de qué país sea para que tú pagues o más o menos. No, aquí son 11 euros. Es 11 euros, no son 8. Son 11 euracos.
si tú quieres ahora mismo mantener tu blue checkmark, tienes que pagar 11 euros. No, pero lo pago ya una vez y ya me olvido. No, al mes. Hostia puta. Hostia puta. Aquí el amijo. O sea, me dices que esto, que te parece buena idea hacer un blue checkmark para todos, y el que no sea blue checkmark es un, pertenece a la masa de bots, informe de PNJs. Solo los que tienen ese icono son auténticos. O sea, yo he pagado en Twitter, ¿vale? En otras plataformas no sé cómo lo harán. Yo he pagado 11 euros. Soy auténtico. O sea, estoy pagando por ser auténtico. Yo no tengo que pagar por ser auténtico. Lo he demostrado a lo largo de estos tres últimos años. Y vaya si lo he demostrado. Yo no tengo que pagar ni un puto duro por demostrar que soy auténtico. A la vista está. De lo todos los demás deberá ser escéptico. O sea, ahora va esto así, ¿no? O sea, todo el mundo es pertenece a la masa informe de bots, de vasallos informes, de vasallos sin personalidad. Yo soy auténtico porque yo tengo un blue checkmark. Yo soy una persona muy importante. Y además he pagado 11 euros al mes. Ah, así va esto ahora, ¿no? Por favor, que alguien me rectifique si esto igual no es cierto, ¿eh? O estoy soñando. Digo, de esto se tiene que hablar. Hombre, claro que se va a hablar. Sí, sí, es brillante que estáis montados en el puto dólar. Esto está más claro que el agua. No importa lo bueno que sea el software deepfake, que nosotros te ponemos un blue checkmark, ¿eh? Y si no lo tienes, pues allá te pudras. Y entonces, ¿qué pasará si no tienes el blue checkmark? Pues mira, bueno, a ver, porque esto ya se asocia con el tema de la ID digital. Si no tienes la ID digital, es que no vas a poder comprar, no vas a poder vender. Como todo va a ser digital, no vas a poder vivir, ¿vale? Como todo va a ser tarjeta de crédito, como no va a haber dinero efectivo, si no tienes una identidad digital asociada a tu identidad biológica, por tanto unívoca, es decir, que todo el mundo va a saber que tú pones ahí tu huella esta de animal, la huella de borrico, y dices, ah, pues mira, esta persona existe. Ah, sí, pero yo ¿por qué he pagado? Ah, o sea que yo existo en tanto cuanto pague. Ahora sí son las cosas, ¿no? We won't care. We will always be able to trust the ones with the content credentials icon. Así es lo que está diciendo, ¿eh? Así es lo que está diciendo. Tal como lo dice, lo estoy entendiendo. Yo creo que no me estoy quedando a medias. Fascinante, a mí no me parece fascinante. On the history of the human race, right? I mean, we're a social creature, right? And we have long sort of existed in scenarios where we have small social groups. And to some extent, it's actually witnessing people speak and getting a sense for each other as individuals that then becomes kind of like if someone else in our social group says, well, you know, David told me this. In my own mind, I'm like, well, I know David. Does that sound like something David would say? And, you know, we've got folks, you know, Steve Flinter from MasterCard was presenting about... No es MasterCard está detrás, porque ya saben que aquí va a haber mucha pasta en juego para el mundo de la tarjeta de crédito. Si hasta una piruleta te la vas a pagar con una tarjeta de crédito, MasterCard tiene que estar detrás. Detección de fraudes. Y por supuesto computación cuántica, teniendo la supremacía cuántica, la cuántica tiene que estar detrás, evidentemente. Y por supuesto, si la cuántica está detrás, D-Wave tiene que estar detrás, porque D-Wave son los... están en la en el movimiento fundacional de la computación cuántica, evidentemente. A mí no hay cosas que no me están gustando, ¿eh? La utopía aquí se transforma en distopía. Claro, o sea, solo vas a confiar en personas que tengan la huella de burro del blue checkmark, es decir, los periodistas, los políticos, los celebrities, aprobadas y autentificadas con toda la retahíla de pues nuestra biblia climática, nuestra biblia de pro travestis, pro mundo feminista, pro tal, pro cual, y el que no entre dentro de esa especie de pequeña biblia del mundo woke, pues se va a estar afuera. Entonces usted mejor lo que vaya en burro, porque usted no entra aquí. Digo, pues igual me iba a interesar estar en burro, ¿eh?
Porque igual este mundo que estáis fabricando no me interesa mucho lo que me estáis vendiendo, ¿eh? Hay cosas que están muy bien, pero hay cosas que no puedo tolerar. Why that same notion of the content credentials, of the manifest of this piece of writing, we could someday develop the same thing for us, like a blue check mark. Vamos a ver, no soy yo el que ha puesto la analogía del blue check mark, ¿vale? Es una de las cosas que están investigando, ah, como si no lo hubiesen planificado ya de antemano desde hace mucho tiempo. Challenges is the ability to create something that's intelligent enough to do that when you don't have high volumes of data, right, to be able to train it. Okay, so we got a question. Yo creo que con esto vamos a ir terminando. What do you think ChatGPT will mean for the future of journalism? Not good. I mean, as you may know, two kinds of stories are already routinely written by AI: sports stories and financial stories. So all you have to do is plug in certain key data about a sports game, and the AI will churn out, you know, the Dodgers defeated the Cavaliers last night, whatever. Ay, con qué voces, además, ¿eh? Con qué voces de locutores y con qué velocidad y con qué precisión, ¿eh? Yo lo he oído. Los locutores radiofónicos también, es que se finí, ¿eh? I think it's a no-brainer that I mean, I can do this now. I can write an article in the style of the New York Times about, you know, Chernobyl or whatever. Ah, ya está hecho. GPT-3 actúa y va a actuar. Escribe un artículo al estilo New York Times sobre Chernobyl. Tacatá. Estresito, por favor. ¿Lo entenderá? Pues claro que sí. Y ya estás. Y yo me voy a hacer otra cosa. Porque yo ya... Mira, a ver, el GPT-3... Vamos a ver, ya sí. Pero si ahora te pongo la versión overpowered, pues vas a flipar, porque estos son tres párrafos de mierda. Lo siento, pero es así. Sigue. Al GPT-3, el original, hay que tirarle mucho de la lengua. Pobrecito mío. Llegará un momento, si no es que ya ha llegado, en el que todo se escriba con ChatGPT o GPT-4, o llámalo como quieras. Todos los artículos periodísticos. Así de claro. Ya luego, hombre, lo revisas. Solo faltaba, ¿sabes? Pues ahí tienes ahí los becarios que revisan y ya está. Y ya está hecho. Fíjate qué problema, dobladores, o sea, traductores. Ya está. Y si sabes francés, sabrás que lo estás clavando. Esto es lo de menos, o sea, lo de la traducción es lo de menos, así de claro te lo digo. Eso es lo de menos ya. Pero hay gente que le llama mucho la atención. Pues el latín también. ¿Qué problema hay? Ninguno. Y ahora yo creo que es el momento de terminar, porque yo creo que con esto ya me quedo más ancho que largo. Hemos terminado más que de sobra, con bien, y ya está. ¿Eh? O sea, que es que terminamos por todo lo alto. Parece que el latín, ¿eh?, escribe más. Pues ahí lo tienes. Enorme.
A ver, hijo mío. Hala. Hasta otra, Juan de Monterrey o Jesús, llámate como quieras, pero eres grande y lo sabes. Despídete, por favor, del chat GPT, del GPT-3. Hola, soy Byron. Hola, perdón, culpa mía. Culpa mía. Hola, soy Byron y me despido de todos vosotros aquí con el chat GPT y el GPT-3. Todos vosotros aquí con el chat GPT y el GPT-3. Un besito. Aquí con el chat GPT y el GPT-3. Un besito. Un besito.